derrubar, nem com macumba, sou criativa. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes, Fernando Palomo. Este partido va a definir al nuevo campeón. Tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Bueno, la verdad es que estos equipos han dado un torneo espectacular durante toda la temporada y ahora, hoy, tienen que dar el mejor del año. Por eso, la preparación, me imagino que durante las semanas habrá sido espectacular. Y lo que nosotros queremos es ver fútbol bueno. Así forma este equipo el día de hoy. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. John Cruyff Arena, bedankt en fijne wedstrijd. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Y míralo cómo avanza con la pelota. Pero esto que no prospera. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Bárbaro el anticipo. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. La bocha el primer poste, alejando la pelota. Buena opción por arriba. Han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. A ver qué destino tiene este ataque. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Han frenado un buen ataque. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Y bueno, otra de estas y se va para la calle.
han perdido el esférico. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Levanta la pelota. ¡Gol! Ser el primero, puede ser el único, puede ser un título. En una final marcar un gol es muy importante. Así lo piensan los hinchas y mira cómo lo están festejando. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. El referí que nos dice que estaba en offside. Ese esférico es de ellos. Buen pase, atento, pero acá puede haber peligro. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Le ha quedado el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí van bombeando el pase. Avanza firme con el balón. Estos toques de pelota tendrían que llevar. ¡Qué bien! ¡Cómo la maneja! Han cortado muy bien. ¿Lo podrán aprovechar? Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Regalaron el balón. Toca y toca buscando que el rival se abra. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. El centro a la olla. Míralo como despejó, con la chancla le pegó. ¡Ahí le pega! Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Se abre bien por el costado, aparecen opciones.
Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Y esa infracción resulta en amarilla. Ahí ese para allá, le están diciendo el centro. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Tiene opción de pase. Pero ahí se corta la jugada. Siga adelante, que el camino es suyo, papá. ¡Qué buen anticipo! ¡Hay bandera levantada! A mí me parecía que partía habilitado. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Y míralo cómo se va al arco rival. Esa va directo al arco. A jugar al fútbol con las manos ahora. Han perdido el esférico. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Continúa con el esférico. ¡Qué buen centro! Lograron resolver con mucha tranquilidad. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. La pelota que es suya. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Esto será lateral. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. ¡Buen centro! Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota.
Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Mira cómo lo dejó parado. Centro bueno, lo puede definir. Esto se ha terminado acá, parece. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Qué linda bocha! Brillante cambio de juego. Se queda con la pelota. Intercepta y corta el ataque. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Eligió el centro. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Muy inteligente cambio de frente. Tiene chance con este de generar peligro. Puede ser buena. Metió el centro. Acá termina la jugada. Ahí lo tienen. El ejemplo de fútbol asociación. Ahora interceptar bien esa bocha. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Lateral. Esa fue buena. Bueno, pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Sin dificultades, le regalaron el balón. Se pueden abrir posibilidades acá. Qué bien lo que ha recuperado. Se viene y no deja de avanzar. Acá puede ser. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Para estirar la diferencia. ¡Pegó en el palo! Aleja la pelota de su portería. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Atentos que esto puede ser peligroso. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área, puro tiquitaca.
muchachos, que ahí le va la bocha. A volar la pelota y por ahora sigue con la pelota. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar aún mayor tranquilidad al marcador. Ahora el marcador está 2-0. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Así nomás, no sacan la pelota de ese lugar para inquietar al rival. Ahí se viene y si se libera, clava. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Esto se ha terminado acá, parece. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí está, y puede ser. Ha estado sensacional el arquero. Levanta la pelota. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Para recortarla, uno. ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo este gol, Fernando, porque viene muy golpeado. Viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. El partido por ahora 2-1. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Bueno, opción por arriba. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Penal! ¡Penal! Atentos para hacer más grande el colchón. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Una precisión impresionante de este jugador para pegarle allá, al ángulo inferior. Gran gol. El arquero, nada podía hacer.
Y por ahora el marcador 3-1. Buen corte, justo a tiempo. Esta puede ser buena. Lo que es estar en el lugar correcto. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí va la pelota y pinta bien. Todo terminó en buenas intenciones. Puede seguir avanzando por ese sector. Y se anima a darle. Bien, en esa intervención el arquero. Pelota que va al área con ganas. Muy pobre despeje. La pelota regalada. A ver si esto trae peligro. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Ha cortado muy bien. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Esa pelota. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Balón que le queda muy fácil. Así terminan los primeros 45.
Se viene la segunda parte de este majestuoso Johan Cruyff Arena. Buena pelota. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Un pase al área que no llega a nada. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Eligió el centro. Acá ya no hay más peligro. Así nomás, no sacan la pelota de ese lugar para inquietar al rival. Manda el centro. Ahí tienen el premio por la presión alta. Una tajada tranquila para el arquero. Le puede dar. Bien, el arquero en ese movimiento, diciendo presente, dejando en claro que hay seguro en el arco. Se viene el tiro de esquina al área. Qué malo hizo, Marito. Qué horrible despeje. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Levanta la pelota. Tras el mal despeje sigue el peligro. ¡Ahí le pega! Un tiro sin mayor trascendencia. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Mira la trayectoria de la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Pelota afuera, saca de esquina. Al córner al área. En propia puerta se lo clavó. Una pena.
Me parece que le traicionaron los nervios, ¿eh? Porque en vez de despejar, la clavó en su propio arco. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Buen centro. Ahí está. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! Yo creo que se va a cansar de ver esta jugada, ¿eh? Porque esto no se ve todos los días, ¿eh? ¡Qué pedazo de chilena! ¿Dónde la metió? Che, a festejar. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Qué falta segura. Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Partió la pelota pasada. Esto se ha terminado acá, parece. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Gran barrida ahora y saque de manos. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Decide mandar la pelota al tiro de esquina. Córner al corazón del área. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Cambien de posesión. Tiene opción de pase. Le va a pegar. Sigue el peligro después de eso. Se terminó el peligro. Señoras y señores, el arquero en la figura acaba de salvar a su equipo. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima.
La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Han jugado bien y pueden aumentar la ventaja. Tiene un sentido tocar la pelota, esperar que el rival se abra, que deje espacios. Han recuperado en su propia área. Se viene atacando, no está solo. Muy buena atacada. El córner que llega al área. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Si es... Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Excelente pase filtrado. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? ¡Está! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Se sacude la marca. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Parece que se han decidido por un cambio. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Es buena esa pelota. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Se viene el tiro libre ahora. Thank you.
Parece que el técnico va a hacer un cambio. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ya tiene amarilla, me parece que se viene la expulsión. Me parece que este jugador algo le debe al árbitro porque lo está perdonando en cada una. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Qué bien que han llegado ese balón. Era peligroso. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¡Brillante el arquero! Tsunami de oportunidades en el área. Chambito, el arquero, lo dice, sí, Salvador arquero. Y sí, se viene otro córner. Levanta la pelota. ¡Se viene! ¡Oh! ¡El tercero de hoy es toda una fiesta! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ahí lo dejó sentado al rival. Cortó muy bien, era de peligro. Y ahí se viene, tiene una chance. Guarda que esto sigue. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Posesión recuperada. Se viene y está acompañado. Muy inteligente cambio de frente. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Atención que se viene una sustitución.
¡Le pega con fuerza! ¡Entró! Que ha dado una clase de arte, Marito, le ha pegado con un pincel. Qué bien que le pega en este tiro libre, ¿eh? Ahí estamos, repitiendo lo que fue un disparo genial, mucho efecto, una dirección inequívoca de la pelota y se transforma en un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Avanza bien con la pelota. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Ha llegado la hora de los cambios. Ahí va la pelota al área. ¡Gol! Un poco tarde de año. Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Gran pelota! ¡Brillante el arquero! ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? Levanta la pelota. Una pelota que llegó despacito. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Buena atajada. Tiro de esquina al centro del área. Míralo cómo despejó, con la chancla le pegó. Le quedan 5 minutos a este partido y no da sensaciones de que el resultado cambie. Aquí puede haber peligro. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Ha recuperado de nuevo el balón. Acá puede venir un contragolpe. Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto.
qué no hay forma de quitarle la pelota, muchacho? Por el cuerpo, bloquea bien la pelota. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Tiene una gran oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Marito, que traigan al profe de geometría porque acá han dado clases. Y vaya clase que han dado, ¿eh? Qué pegada más fabulosa la puso donde nadie podía llegar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí levanta bien la pelota. Intercepta y sale bien con el balón. Otra pérdida de balón. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se viene acercando. Excelente. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Guarda con la chance que tienen ahora. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Gran penal y bien pateado, ¿eh? Le salió muy fuerte y allá abajo, al ángulo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y sigue con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y ahí está. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué cerca estuvo ese córner!
Ahí le da la ventaja. Sale el pase bombeado. Maravillosa acción defensiva. Sigue con la pelota. Esa buena intercepción. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! Para disfrutar este jugador. Un encuentro que nos tiene maravillado. ¡Doblete! Ha caído una catarata de goles en este partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Y por ahora sigue con la pelota. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. ¡Sí, señoras y señores! Ahí lo tienen. ¡Campeones! ¡Qué maravilla! Así es, Fernando, son los mejores, realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido, son campeones y ahora todos a festejarlo. Y ahí lo están haciendo, se reúnen en la tómbola central, mira el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. Un momento más que especial, Mario, es lo que sueñan todas las jugadoras cuando empiezan como chicas. Levantar una copa, y qué lindo momento. Y estos momentos son muy especiales, Fernando. Fíjate las caras de las chicas que están en la cancha e incluso de la afición. Es admirable. Ahora vemos el trofeo y mira cómo lo levantan, cómo lo van llevando además. Se lo merecen porque lo dieron todo. Y estos momentos no se olvidan tan fácilmente. Ahora hay que festejar a lo grande, todos juntos. Es increíble la actuación de este equipo. Jugaron bien durante toda la competencia. Aquí tienen el premio por el que tanto lucharon. Hoy se llevan la copa. Bueno, Fernando, ahora toca cumplir con la afición. Ha sido gente que la ha acompañado en cada partido. Han sufrido con ellas. Y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta. Todos tienen que estar felices. Mira todas esas personas cómo saltan de alegría, la euforia. Seguro que hoy van a festejar tanto como las jugadoras.